Mira, mi oficina. Está bien tranquila. Por saber qué había pasado en Huatulco. Gracias. Y como no llamabas, decidí venir. Lo primero, dime cómo pasaste estos días con tu galán. Si te refieres a tu padre, prefiero no hablar de eso. ¿Pero si se quedó en México para estar contigo? Eso creímos. Pero se la pasó jugando. No sé hasta dónde va a llegar. Sus deudas son cada vez más frecuentes. ¿Te pidió dinero? Sí. Es el colmo. ¿Cuánto? Mira, eso es lo de menos. Se lo di porque es tu padre. Pero le pedí que no volviera a verme. Sí, está bien. Ya hablaré con él. No. Prefiero que no le menciones nada. Es mejor que las cosas hayan sucedido así. Y que no hubiera vuelto a ilusionarme y a engañarme como hace años. ¿Sigues queriéndolo? Ay, hijo, las mujeres somos muy absurdas. Tú no. Por eso entiendo que lo abandonaras. En realidad lo dejé por culpa de tu abuela. Por su desmedido afán de entrometerse en la vida de los demás. Cuéntamelo a mí. Y a propósito, ¿qué pasó con la candidata que te tenía doña Esther? Esta vez no le resultó el jueguito. Me voy a casar. Pero no con esa niña superficial y metalizada. Tu papá me regaló este libro y me lo dedicó. Sí. No cabe duda que es tu letra. A él le encantaba esta novela. Yo ya estoy convencida de que todo es cierto. Pero nosotras somos hijas de Manny. Gregorio y yo siempre hablábamos de tener dos hijas. A las que les pondríamos Carolina y Constanza. Como una hermana de mi mamá que murió siendo yo una niña. Nos gustaban las mujercitas porque son más cariñosas y porque él decía que me cuidarían. Pero no somos hijas suyas, entonces. Si supieran cuánto tiempo las arrullé en mi mente. Y solo me olvidé de las dos niñas que iba a tener cuando mi imaginación se perdió en un mundo oscuro. ¿Y ahora? Desde que las vi, fue como si regresara poco a poco de un largo viaje del que no tengo memoria. ¿Y Sophie? ¿Usted ya está bien? Sí. Porque ahora, al fin soy madre. ¿A bailar a Vicky enfrente de la abuela y despreciarte a la otra niña? Tenía que hacerlo, antes de que la abuela fuera a fijar la fecha de la boda. Bien, dijo tu padre, que sacaste mi carácter. Iba a hablar con ella muy seriamente regresando del viaje. Ajá. Pero no me atreví por lo del robo. ¿Cómo? ¿Ah, no lo sabías? Asaltaron la casa en nuestra ausencia. Pues en Vuelta Dorada hay objetos muy valiosos. Lo extraño fue que solo se llevaron las joyas de Lucía. Las de Guadalupe y las de la abuela. ¿Nada más? Ni siquiera intentaron forzar el cuarto de Sofía, que también está lleno de alhajas. Pues no les habrá dado tiempo seguramente. Eso dijo Guadalupe, que oyeron ruidos y huyeron. Hay dos cosas que no entiendo. ¿Cuál? Una, ¿por qué no funcionaron los sistemas de alarma? Y otra, ¿cómo supieron dónde estaban las joyas de la abuela? Claro. Las alarmas debieron sonar al entrar los ladrones. Aunque si los sirvientes no estaban y Gerardo estaba al cargo de la casa, no es difícil que se le haya olvidado conectarlas, ¿verdad? Él siempre tiene la cabeza en la luna. Sí, pero es mucha imprevisión. Quedarse solo sin no poner las alarmas. Yo creo que los ladrones estuvieron en combinación con alguien que conoce la casa, ¿no crees? Sí. Lo que yo pienso, aunque no son más que suposiciones. Pero de alguna manera voy a averiguarlo. Te aseguro que no voy a descansar hasta que los atrape.
hijos.